O sea, estás en una agencia, me has dicho, que se llama Actin o algo así. No, ¿no qué? Porque tengo un pendiente y tragos. Ojo, me flipa la cadena. Gracias, Raúl. Pues luego lo miraré. ¿Y con los tatuajes no te dicen nada de los tatuajes? No te cortes el pelo. ¿Haces NPC? Si me envías un león, te hago de NPC. No. No, no hago de NPC. Gracias, Raúl. ¿Casada, viuda o divorciada? Edwin, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Solo me llaman para anuncios de películas de Macarra. Es que, ¿cómo eres? Porque a todo esto no te he visto la cara. En plan, no sé cómo eres porque soy miope y no veo, ¿sabes? Es viuda. Llevo ya. Regresa a la Extremadura. Es soltera, dice. Soy soltera. ¿Cómo soy de que tú físicamente? Es que, porque para que te llamen de hacer de macarra. Es maja, eso es seguro. Soy maja, soy maja. Soy graciosa. La gente que no me conoce se cree que soy una borde increíble, pero es que soy maja. Pero es por los tatuajes. Ah, carita de ángel, ¿no? ¿Cómo te llamas en Insta? Igual que en TikTok. Puli Pérez. No sé describirme, la verdad. Pues luego te miro. Entrar al perfil, a tu perfil. ¿Tu nombre es Paulina? No, mi nombre es Paula. Te quiero. ¿Qué carajos pasa aquí? No pasa nada. ¿Cuánto mides? 1,75. Eres muy guapa. Gracias. Gracias. ¿Qué perfume usas? Te lo he dicho antes, este. Good girl. Huele muy bien, pero uso unos cuantos. Se casó, se divorció, se volvió a casar. No, hombre, no, no digas eso. No. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo cuatro. Castellano, catalán, inglés y alemán. Y entiendo dos más. O sea, cuatro y medio. Más o menos. Jaja, podría estar toda la tarde leyendo los comentarios. Solo por los comentarios, ¿no? ¿Sos de gastar plata o prefieres ahorrar? Es que me encanta viajar. Es uno de mis. Es, en plan, viajar es una de mis pasiones. Entonces, quiero ahorrar para viajar. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo a Benjito, que es el amor de mi vida. Uno, tengo un hijo. Que es mi perro, porque la gente se va a empezar a pensar que es de verdad y no. Hola, preciosa, por favor no te cortes el pelo, que lo tienes muy bonito. Mira, Jesús, si me lo dices así. Encantada, te enseño idioma chileno. ¿Dónde quieres viajar? Si es buena compañía, me da igual el destino. ¿Te agrada? ¿Te gusta el sushi? Si me gusta el sushi. En mi directo no me dicen estas cosas. Pero tú haces directo, es que no me has dicho si haces directo. No es justo. ¿Cómo estuvo tu día? Pues estoy mala. Gracias por la rosa. Que sí, a veces hay. Ah, respeto, ¿eh? Pero se conecta la gente y se va. Es que aquí tengo seguidores fieles. Aquí. Creo que nací en el país equivocado. Yo en la generación equivocada he nacido. Con lo bonito que era antes y lo romántico que era todo. Yo podría ser el próximo amor de tu vida. Uf, lo dudo. Lo dudo, pero no por nada, ¿eh? Porque ahora mismo. Yo porque me han cerrado las pistas, si no estaría. Estás mala. Es que. Yo es que. ¿Tienes apellido de alemán? Sí, porque soy medio alemana. Gracias por las rosas, JC18 y Elías. ¿Te gustan los hombres morenitos? Mira, ¿sabes lo que pasa? A que esta generación está en la miseria máxima. Es que yo me doy cuenta de antes cómo mis abuelos y, mis padres se conocieron y cómo, en plan, su historia de amor. Y digo, ich bin Deutsch und aus Leipzig. Ich bin. Ich, also. Ich spreche nur Deutsch, aber ich bin nicht von Deutschland. Me gusta, chula. Me gusta, chula. ¿Qué dice? Que es de Alemania. Te he insultado en alemán.
Yo tomé un vuelo a Barcelona, ya llegó. Prima Tol Shun. Eres igual a Miss Fortune, feeling junk. JC, gracias por las rosas. Tiene el corazón roto. Estoy más... ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo más energía, ¿eh? Me encontraba fatal y hacer el directo me ha... No entiendo nada, eres alemana. Aquí no vengáis que no hay nada. ¿Dónde? ¿En Barcelona? ¿Pero tú vives en Barcelona? No me respondiste. ¿Te gustan los hombres morenitos? ¡Ah! A eso quería llegar yo. Que puedo decir que me gusta a alguien, pero es que al final es como me trata y es lo que siento por esa persona, porque... En el Prat, es verdad. Vale, TikToker. Schmechalinga, me da miedo. ¿Te dan miedo las mariposas? Iván. Es lo que yo digo, que al fin y al cabo yo creo que lo más importante para que te guste a alguien es conectar con esa persona. Plan, estar con esa persona y decir, soy yo, ¿sabes? 100%. Yo tengo una tatuada. ¿Tienes una mariposa tatuada? ¿Dónde? Visca Andorra. Yo soy tu novio. Ah, sí, ahora me entera. Yo que tengo novio. Paola, perdona, Paola Ponset. En el brazo. Contigo nadie puede ser infiel. Chicle de fresa, de menta, team menta. O sea, la fresa se va. ¿Qué comes? Un chicle. De la tienda de mi madre, Paula, Santibel y Maragall. Puli Pérez, 5% de descuento. Te vi en la línea 3 Poplasec. ¿En serio? Tiene el corazón roto. Gracias por las rosas. ¿Por qué te comes los chicles? Hombre, no los voy a tirar. Friends? No, I got no friends. Qué viento, madre mía. Mira, mira, si yo te cuento de la salida a la uni al bus, casi salgo volando. ¿Cómo te llamas? Mi signo del zodiaco es Aries. Pero yo este pelazo. Gracias, gracias. No te comas los chicles, te darán cáncer. ¿Qué? En un rato iré a buscar a la mamá en coche. No me agrada este viento. Ves con cuidado, ¿eh? Hombre. Ves con cuidado. ¿Quieres tener novio? A ver. Querer, querer. Yo creo que en el fondo todo... Es que voy a... Ay, ¿ves? Hago así y ya tengo la nariz roja. Yo creo que en el fondo todo el mundo quiere encontrar a esa persona que esté a gusto y que esté, en plan... Está a 3 minutos de mi casa, entonces no te va a pasar nada. Yo creo que todo el mundo en el fondo quiere encontrar a esa persona que conecte y que esté a gusto. Entonces, ¿querer novio? Quiero encontrar a alguien, sí, que valga la pena. ¿Prisa tengo? No. ¿Prada la rem...? ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Qué han dicho? Tus ojos, su bella majestad. Hombre, ¿cómo ha de ser? Es que no sé por qué tú no me llamas su bella majestad. Tus ojos son naturales, sí. Son naturales. Es la peor decisión. Es que yo creo que si no estás seguro, no empieces nada con alguien. Ya le avisas a tus padres de lo nuestro. Que sí, que es d'allà. Que no soy d'allà. Yo estoy huejo allá. Está la Yaya. Perdona, princesa del reino de Alemania. Ya. Yeah. ¿Tienes novio o no? Mamá, venga. ¿Quieres? Ay, estás muy guapa, sal. Mira a mi madre. Sal, que estás muy guapa y así la Yaya te ve. Escúchame. Estás muy guapa, ¿eh? Sí, ven. Está la Yaya, que le hará ilusión verte, siempre lo dice. Ay, Paula. Dilo.
A ver, dilo. Mamá. Mamá, no. Ay, no, va, no, déjate de tonterías. Vale, pues de aquí un rato acabo. Sí, que es el cumpleaños del tema. ¿Y tu padre está soltero? No. La historia de mis padres, o sea, yo creo en el amor. Por cómo los veo a ellos, de enamorados y de felices. Entonces yo no pido menos. Gracias por la rosa, gracias. O sea, gracias. ¿Cómo te llamas en Insta? Igual que en TikTok. ¿Y les interesa una relación abierta? ¿A mí? ¿A mí? Yo sí tengo novio, mi novio es mío. No, a ver, no es broma, pero... No, relación abierta no. Ja, ja, ja. ¿Te estás riendo de mí? ¿Te estás riendo de mí?